Doctor Roberto Junguito, exministro de Hacienda, muy buenos días. Fernando, muy buenos días, encantado de escucharlo. Pues un gran placer, doctor Junguito. Yo no puedo olvidar esas primeras sesiones del Consejo de Ministros del presidente Uribe, que inclusive se celebraron antes de la posesión del presidente Uribe, usted lo recuerda muy bien. Y la preocupación suya, eso le hizo tumbar el poco pelo que le quedaba en la cabeza, porque tenía un déficit fiscal muy alto. ¿Qué es un déficit fiscal muy alto? Y este 4% que se revela por ahora, porque vienen datos de otros municipios, los recaudos están cayendo, las necesidades fiscales que se presentan en vísperas electorales son conocidas, ¿qué significa un déficit fiscal del 4% sobre el Producto Interno Bruto, doctor Junguito? Fernando, el déficit fiscal para el auditorio es la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno. El déficit fiscal del 4% al que usted hace referencia es el déficit del Gobierno Nacional Central, que es el más importante y el más significativo. Un déficit fiscal de este orden es alto, pero por el otro lado, a diferencia de lo que nosotros enfrentábamos en la época del presidente Uribe, ahora, digamos, el ministro de Hacienda tiene atadas las manos. Él tiene una obligación, que es cumplir con una regla fiscal. Usted se recuerda bien, en la época del presidente Uribe, nosotros, precisamente para controlar las finanzas públicas, adoptamos una ley que se llamó Ley de Responsabilidad Fiscal, una ley que exigía que se le dijera al Congreso, digamos, cuál era la situación fiscal y cuáles eran las proyecciones futuras. Teníamos la obligación, y la tiene el ministro de Hacienda, de publicar anualmente, y lo hizo hace un par de meses o hace un mes, un marco fiscal de mediano plazo. Esta ley de responsabilidad fiscal fue fortalecida posteriormente con una iniciativa que también surgió inicialmente a finales del gobierno Uribe con Oscar Iván Zuluaga, pero que se formalizó en el primer gobierno de Santos, que es una regla fiscal que obliga al gobierno a mantener una senda futura de déficit fiscal. Si el déficit se incrementa, el gobierno tiene la obligación básicamente de ajustar el gasto público. De hecho, usted vio que en el presupuesto del año entrante y lo está haciendo en este mismo año, para cumplir con la senda del déficit fiscal, pues el gobierno va a tener que apretar el gasto público. Entonces, en ese sentido, noticia mala, sí, la desaceleración de la economía, y sobre eso podemos hablar ahora, se ha traducido, digamos, en desaceleración de los ingresos fiscales. De otro lado, hay aumento de ingresos fiscales originado en la reforma tributaria, de hecho ya se notan, y lo bueno es que el gobierno tiene básicamente la obligación de mantener, digamos, una regla fiscal del estilo que yo le menciono. Muy bien. A mí, digamos, adelante. Sí, a mí, digamos que el manejo fiscal en este momento es de los lados, pues me preocupan, pero me preocupa más el otro tema, y de golpe podemos arrancar por él, que es el de la desaceleración de la economía. Desde luego, para allá íbamos, porque el déficit fiscal supone en plata, ¿cuánto exactamente? ¿26, 28 billones de pesos? Yo la cifra absoluta no, yo lo mantengo, digamos, como las referencias con relación al Producto Interno Bruto y a una senda fiscal que hacia el futuro debe ir hacia 2% y está del orden de 4, pero hasta ahora se ha venido cumpliendo, digamos, la regla fiscal de manera estricta. Claro, pero estamos en el doble de lo que fuera deseable o tolerable, que sería el 2, estamos en el 4, y un punto del PIB, ¿cuánto está valiendo? ¿7 billones? ¿8 billones? Sí, pero el punto real es que dentro, digamos, que la regla fiscal, si bien originalmente decía que uno debía tener 2.2% de déficit sobre PIB,
Da la caída de los precios del petróleo, la misma regla fiscal facilita que en condiciones, digamos, externas, donde los ingresos fiscales han caído por un factor exógeno como es la caída de los precios del petróleo, los ingresos del gobierno se han reducido, le da un margen adicional al gobierno para tener un déficit un poco más alto y aún cumplir la regla. Y eso está sucediendo en el momento. El gobierno sí se está preparando, digamos, a hacer los recortes del gasto público en este y en el otro año para poder cumplir con la regla fiscal. Pero sí, usted tiene la razón. El tema ahora es unos ingresos fiscales que de pronto no están creciendo a lo que se requeriría y la exigencia de hacer, digamos, como ajustes en el gasto público, entre otras, podemos hablar de ese tema también. El gobierno creó una comisión de gasto público con una serie de expertos, yo estoy incluido entre ellos, es una comisión ad honorem, para tratar de dejar para el próximo gobierno unas reglas y unos ajustes y unas sugerencias de ajustes en el frente fiscal para hacer más eficiente la asignación del gasto público y para enfrentar temas de desborde fiscal como pueden ser las pensiones, la salud, la educación, etcétera. Doctor Junguito, usted ha mencionado varias veces el tema de la desaceleración de la economía, como ahora se le llama. Desde la perestroika de Gorbachev, ese término se le metió entre pecho y espalda a los economistas, que ya no hablan de caída, de baja, de como se hablaba antes, sino que hablan de desaceleración. Bueno, la economía colombiana está desacelerada, ese es un dato, ese es un hecho. El Producto Interno Bruto está ligeramente por encima del 1% y esa es una cifra demoledora. Hoy dábamos el dato de que las edificaciones, la construcción en edificaciones de vivienda y en las que no son de vivienda están cayendo por debajo del, en un 8%, por debajo de lo que tuvieron hace un año exactamente. ¿Cómo ve usted ese tema de desaceleración de la economía y qué pudiera acelerarla? Sí, para poner las cifras en contexto, como usted dice, la economía está creciendo apenas por encima de un 1%. En el segundo trimestre, la última cifra que hubo fue de un crecimiento de 1.3% frente al mismo trimestre del año anterior. En el primer trimestre del año solo creció 1.1 y en el semestre, pues, por promedio, 1.2%. Las proyecciones de diferentes entidades, digamos, y la apuesta, en cierta manera, que existe en ese momento en el gobierno y algunos centros de investigación como FEDESarrollo, siguen manteniendo, digamos, para el año un crecimiento del orden del 2%. El Banco de la República está algo por debajo de eso. Pero esto presume, primero, de que en el segundo semestre va a crecer la economía más. ¿Con base en qué? Fundamentalmente, una de las medidas que se ha venido adoptando para estimular la economía a corto plazo es la rebaja de las tasas de interés por parte del Banco de la Junta del Banco de la República. Ellos han venido reduciendo las tasas de interés. Ya queda muy poco espacio para seguir reduciendo dado, digamos, los niveles de inflación. Muy posiblemente se hagan algunos ajustes adicionales y el hecho real es, digamos, y la importancia que tiene es que esa rebaja en las tasas de interés del Banco de la República efectivamente se traduzca en reducción de las tasas de interés de los bancos, en menor costo del crédito para las personas y, por lo tanto, en una mayor demanda agregada. Digamos que ese es, a corto plazo, una de las esperanzas que se tienen para estimular la economía a corto plazo en el segundo semestre del año. Hay otra alternativa que se utiliza en la teoría económica y en la economía para estimular la economía y es un mayor gasto público, pero como estábamos hablando al comienzo de esta presentación y de esta charla, no hay espacio, digamos, para aumentar el gasto público dado el comportamiento de los ingresos fiscales. Para el segundo semestre y para el año entrante, el fundamento, y en esto hay el informe del Fondo Monetario Internacional así lo señala,
tiene fundada esperanza como en tres cosas. Uno, el impacto que se pueda empezar a advertir ya en la economía de las carreteras 4G, es decir, de la inversión en infraestructura vial de las cuatro, de la cuarta generación. Hay ya, digamos, avances en las obras, todavía no se está notando en la economía, digamos, este impacto, pero este podría ser uno de los efectos. Otro, para más largo plazo, y este es más discutible, y me imagino que con usted va a ser más discutible, es el efecto que pueda tener, digamos, el proceso de paz en el crecimiento económico. Yo lo veo, digamos, menor y a mucho mayor largo plazo, pero es, digamos, como algo sobre lo cual el informe del Fondo Monetario Internacional hace hincapié. Y uno tercero que también implicaría cambios en la política, y es una mayor apertura comercial y un mayor estímulo, digamos, al comercio exterior de las exportaciones. Pero yo sí creo y reconozco, digamos, que el crecimiento va a ser demasiado lento. Yo he escrito ya no desaceleración, sino despacito. Es mi término de lo que está pasando en la economía, creciendo muy despacito, y yo creo que está preocupando a las autoridades. Pues está preocupando a todo el mundo, doctor Junguito. Y es que entonces hay que acudir al crédito, y hoy tenemos la noticia de que ya hay inversionistas extranjeros, inversionistas de capital transitorio, capitales golondrina que llamamos, que están saliendo del país en el mes de junio. Parece que dejaron de invertir 1.5 o algo parecido billones de pesos en papeles del Estado, porque obviamente si hay déficit fiscal y si hay desaceleración económica, eso es un hueco, y el hueco se llena con crédito. Y el crédito nos va a costar más, y nos cuesta más si las calificadoras de riesgo nos quitan el nivel de inversión. ¿Usted ve eso próximo? Porque los inversionistas están como alerta sobre ese tema. Sí, a ver, hablemos primero sobre lo que es el comportamiento general de la inversión en Colombia. Yo creo que uno de los grandes logros, y cuando uno mira el comportamiento de la economía de a lo largo de la presidencia del presidente Uribe y lo que ha pasado en el gobierno de Santos, es que logramos, digamos, hacer que en Colombia se incrementara la inversión con respecto al Producto Interno Bruto. Esto llegó a alcanzar hasta el 30% del Producto Interno Bruto, y era lo que sustentaba esas mayores tasas de crecimiento del pasado. Me preocupa en las cifras que acaban de ser presentadas del segundo trimestre, digamos, la muy baja inversión. Si uno mira por el lado ya no de los sectores productivos, sino por el lado, digamos, de lo que nosotros llamamos del gasto, uno ve que lo que ha jalonado el poco crecimiento que hubo fue el gasto público de funcionamiento, no es el consumo de las personas y no es la inversión. A mí me preocupa mucho, digamos, que la inversión se esté desacelerando, y esto es tanto inversión extranjera como inversión de los colombianos. Yo creo que a finales de los gobiernos tiende a pasar que la gente, con la incertidumbre política del próximo gobierno, tiende a frenar la inversión, y obviamente, como dice usted, sobre todo la inversión extranjera directa ha disminuido en Colombia. Esto es un factor preocupante, pero ya para llegar a su pregunta, y es el riesgo de que nos descalifiquen, hay algunas calificadoras que, digamos, han hecho anuncios de posibles rebajas de calificación, como Fitch. En general yo veo que todavía, digamos, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como la misma OECD, digamos, han dicho Colombia, a pesar del choque petrolero, está haciendo la tarea, está adoptando las políticas que corresponde, y yo veo, digamos, un poco más lejos la descalificación de Colombia. A mí me toca de cerca, por razones profesionales, mirar, digamos, como las inversiones en 4G, y he visto que esto, digamos, hay todavía lo que llaman los inversionistas extranjeros apetito por traer recursos para invertir en las 4G. Yo no siento que, digamos, haya una desbandada de la inversión extranjera por temor sobre Colombia.
aunque sí, pues hay preocupación por esta desaceleración. Claro, tanta preocupación que yo no sé usted cómo vea las 4G, usted profesionalmente está vinculado al tema, pero no arrancan. Estos golpes de la ruta del sol han sido muy duros y la situación económica del país hace que sea difícil el cierre financiero de muchos de esos proyectos. Pero estamos pues en una situación de expectativa porque se pueden reducir los recaudos. Ya la última cuenta que hizo la Contraloría, doctor Junquito, fue una cuenta desoladora, porque hizo la cuenta en términos reales del recaudo, y en términos reales el recaudo cayó por el lado de 4.5%. Y eso es una cifra demoledora. Claro que nominalmente hablan de un aumento del 5%, cosa por el estilo, pero reducida la inflación, eso queda como en el 4.5%. De manera que esa es otra historia. Los cálculos que se están haciendo han tenido en cuenta realmente la caída de la economía. Esta caída a 1.1, 1.2 de crecimiento está prevista dentro de esos cálculos fiscales del ministro Cárdenas y del presidente. Bueno, yo no le puedo argumentar a usted ahorita las cifras. Las últimas cifras que yo tengo en mente es de un crecimiento en el recaudo, y un crecimiento en el recaudo originado ante todo en el impacto de la reforma tributaria. Hay una desaceleración, obviamente, por el bajo crecimiento de la economía. Pero digamos que yo vislumbro es la situación fiscal a futuro, y pongámoslo así, pongámoslo qué va a enfrentar el próximo gobierno cuando entre. Como todos los gobiernos que entran, va a estar mirando, digamos, de que los recaudos fiscales pueden llegar a ser insuficientes, y el reto que van a tener que enfrentar, y esto lo discutía con algunas personas del sector privado el día de ayer, el reto que va a tener que enfrentar el próximo gobierno es, dado que ya se adoptó una reforma tributaria, que no hay mucho más espacio para aumentar los gravámenes tributarios, es esa reforma, digamos, sustanciosa del gasto público en Colombia. El hecho, usted hablaba acá, lo escuchaba ahora sobre la mermelada, el hecho de un despilfarro, tienen que eliminarse todas las fuentes, digamos, de mal uso de los recursos públicos, concentrar los recursos públicos en lo que tiene más impacto en el crecimiento económico, y yo creo que los colombianos sí vamos a tener, digamos, y ese debe ser el debate de los candidatos, de los precandidatos a la presidencia de la República, va a tener que girar en torno, digamos, a cuáles son las políticas desde el ámbito fiscal, por ejemplo, que estamos hablando, que ustedes adoptarían. Hoy arrancó en la Bolsa de Valores de Colombia y en Asobolsa arranca en este momento la convención. Mañana me corresponde como coordinar el panel de los precandidatos, y las preguntas que les tengo son muy al estilo de Fernando Londoño Hoyo. Les tengo la pregunta, primero, digamos, ¿cómo evalúan la política económica actual? ¿Qué cambios hubieran hecho frente a la estrategia de Cárdenas? Pero ante todo, ¿cuáles son las políticas que se sugieren para el próximo gobierno? Y enfocado ante todo en esto de la política fiscal, y yo creo que esta importancia de mejorar la asignación del gasto público. Claro, porque todo esto se traduce en dificultades para la población, en hambre, para decirlo sin ambages y sin eufemismos, porque más del 30% de las familias colombianas no llenan sus necesidades básicas, doctor Junquito. Es que esto que estamos discutiendo se traduce en unas realidades trágicas para una parte sustantiva de la población. El DANE habla del 32% de las familias colombianas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Eso es hambre. Esas son dificultades que hacen que la sociedad sí no sea viable. Es que sin crecimiento económico la sociedad no es viable, doctor Junquito. Uno habla del crecimiento económico y del PIB por aquí, por allá. Pero si en estos países pobres como Colombia no hay un crecimiento económico sustantivo, en la trama social se descompone de una manera que la vida se pone casi insoportable desde el punto de vista político, desde el punto de vista real
de las perspectivas de la gente. Que haya jóvenes en Colombia que estén haciendo su mochila y yéndose para cualquier parte, eso es cierto, porque tenemos el desempleo juvenil más alto de América. Y esa es una cifra también, la cifra que yo le di sobre el crecimiento del recaudo no es mía, es de la Contraloría General de la República, que la acaba de publicar recientemente. Doctor Roberto Junquito, mucho éxito en su panel de mañana y mucho éxito, o que tengamos mucho éxito en que los vientos de la economía soplen de manera distinta, que haya austeridad fiscal a fondo, que haya unas reglas claras de comportamiento y que se estimule la inversión, sin la cual no hay crecimiento económico. Yo creo que si hubiera alternativa a la inversión para el crecimiento económico, ya lo sabríamos, ¿o no, doctor Junquito? Pues, Fernando, muy agradecido con la entrevista. Creo que hay un lado que ha sido positivo y ha sido el mayor control de la inflación, y eso protege también la capacidad de ingreso de los más pobres, pero estoy totalmente de acuerdo con usted de las preocupaciones fundamentales de que no podemos tener una economía sin crecimiento, pues si no hay crecimiento, no hay consumo y no hay bienestar. Muchas gracias y éxitos a usted.